Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos en un nuevo capítulo de Suikoden 2. Y bueno, está todo absolutamente todo destruido, ¿vale? Por el tremendo ataque que hizo aquí Luca Blight. Y tenemos que llegar rápidamente al fuerte mercenario para avisar a Victor y los demás de la que viene aquí. Oh, regresaron, sí, tío Yogui, tío Ryou. Pilica. Un hombre que se parece a un oso estaba preocupado por ustedes, pero Pilica sabía que ustedes regresarían. Apúrense, vamos, está bien. Pilica se une al convoy. Un hombre que se parece a un oso, no sé quién podrá ser. No me lo puedo llegar ni a imaginar. Vamos aquí a la sala de reunión. Así que regresaron salvos, Ryou, Yogui. Oí que la villa de Ribe fue atacada y estaba preocupado. Entonces, ¿es ese el hombre llamado Tsai? Yo soy Tsai, gusto de conocerles. Hay muy poco tiempo, empecé a trabajar en las lanzas de fuego. Gracias, esperemos que funcionen, Ryou, Yogui. Buen trabajo. Ustedes dos han hecho bastante. Prepárense para escapar de la ciudad de Musa. Esta batalla no tiene nada que hacer con ustedes. Otra vez, gracias por traer al Tsai. No me da la gana. Quiero luchar a tu lado. ¿Tú qué? Agradezco la intención, pero... no quiero que alguien nos retrase, así que los pondré a prueba. Ryou, si puedes, aunque sea herirme un poco, te pondré como guerrero. ¿Está bien? Trato hecho. Bueno... como gustes. Vale, esto es un duelo. Bien, vamos a ver lo que has logrado. Vamos a ver lo que has logrado, vale. Creo que quiere que ataque. Bueno, atacamos los dos a la vez. Bueno, no hacemos nada, Flick. ¡Es el espíritu! Me voy a defender. Vale, está atacando, nos defendemos. El siguiente va a dañarte. Pues eso será ataque salvaje. Vale, nos defendemos. Bien, te toca a ti. Vamos a ver qué has logrado. Vamos a atacar normal. Él hace defensa. Es como piro pero tijera, ¿vale? Ataque gana defensa. Defensa gana ataque salvaje. Y ataque salvaje gana ataque. Aunque vas recibiendo daño. Bastante bien. Víctor, sí que puede luchar. Lo respaldaré. Tal vez has perdido tu habilidad, Flick. ¿Qué dijiste? Muy bien, Ryou, Yogui. Les dejaré liderar una compañía. Piensen en el nombre. Vale, ¿ya me dejas caminar? Flick, te aguantaste, ¿no? Oh, bueno, una promesa es una promesa. Buena suerte. Ah, vale, todavía no tengo que decir el nombre ni nada. Estén cerca de mí cuando la lucha empiece. El enemigo no se va a aguantar como yo lo hice. Voy a dejarlos mandar una compañía también. Por favor, tengan cuidado. Vale, pues supongo que tendremos que ir a descansar o algo. Ryou, hagamos un buen trabajo. Madre mía, primera batalla. Ryou, ¿y qué del nombre de la compañía? ¿Compañía Dragón? ¿Compañía Naranja? ¿Compañía Escarlata? ¿Compañía Ryou y Yogui? ¿Qué haremos, Ryou? ¿Qué nombre te gusta? No sé si me voy a dejar poner Silcret, pues si no va a ser la compañía Silcret. ¿Por qué? No sé, es un random que nos está llevando aquí en... sí, nos deja. ¿Compañía Silcret? Bien, hagámoslo. Me gustaba compañía naranja, pero que sea la tuya. Ryou. Esto es... estaba bien, ¿no, Ryou? Estará bien, supongo que querrá decir. ¡El ejército Highland está viniendo! ¡Que todos se reúnan en la plaza! ¿Oíste? Llegaron finalmente. Vale, todos a la plaza, madre mía.
Escuchen, si la cosa se pone peligrosa, corren y escápense. Eso es lo inteligente adulto por hacer. O sea, lo que un adulto haría, vamos, una cosa así. Todos, escuchen. Según los centinelas, el ejército Highland se dirige hacia aquí. Prepárense para una batalla feroz. Hemos colocado algunas trampas en el camino. Les dolerá un poco. Las lanzas de fuego están listas, gracias a todos los que trabajaron toda la noche para repararlas. Si este fuerte cae, toda esta área será territorio Highland. Ustedes todos saben lo que les pasó a las villas Toto y Ryube. Esta batalla no debe ser perdida. Muy bien, Apple, explica nuestro plan de batalla. Según Flick, el respaldo de Musa llegará en unos 10 días. Si podemos aguantar hasta entonces, hay una posibilidad de ganar. Nuestra estrategia principal es la defensa, pero primero atacaremos desde aquí. Eso los frustrará y debilitará su ofensa. Después de eso, tenemos solo que defender nuestro fuerte y esperar la ayuda. Eso es todo. ¿Todos entienden? Bien. En el nombre del Gran León en nuestra bandera, ¡salvemos nuestro fuerte! Vale, se quedan todos como diciendo... ¿Esa cosa es un león? ¡Ay, Víctor! Víctorcito mío. ¿Ustedes dos están listos? Estamos listos en cualquier momento. Bien, tengo muchas esperanzas en ustedes. ¡Los veo! ¡El ejército Highland! Muy bien, ¡vamos! Vamos a por ello, pues. Como podéis ver, las batallas aquí son diferentes en el otro. Pronto podremos ver su fortaleza. Apuesto que están temblando como un ratoncillo. Ahora bien, terminemos antes de que venga Luca. No seas imprudente. Podrías perder tu cabeza. Creo que debemos terminar antes de que venga Luca. Si no, no tendríamos chance. ¿Correcto, Coolgan? Es insensato correr riesgos inútiles. Mejor conservar tu fuerza hasta que la necesites. ¡Qué aburrido! Una oportunidad perdida es una oportunidad desperdiciada. ¡El ejército nos ha menospreciado! ¡Vamos a atacarlo rápidamente! ¡Comienza la batalla! ¡Apúrate! ¡Golpea mientras el hierro esté caliente! Vale, esto ya no lo estoy haciendo yo. Va esto solo. Yo supongo que solo podré llevar a mi unidad en esta batalla. ¡Ahora vamos! ¡Bien! Ah, no les habéis hecho nada. Flick, debe haber estado hambriento de una buena lucha. Lanzas de fuego aquí también. Ryou, déjame explicar cómo ordenar. Primero, selecciona la unidad que deseas mover. Después, selecciona tu destino. Puedes mover solo en las áreas que cambien de color. O sea, podríamos mover a estas. Pero nos vamos a quedar aquí. Después, selecciona tu acción. Ataque para atacar al enemigo. Esperar para no hacer nada. Y runa para hacer una habilidad especial. ¿Tengo lanzas también de fuego? ¡Oh, lanzas de fuego para aquí! Vale, se le han clavado unas espaditas a estas aquí. Cuando se les clavan dos espadas, la unidad está... He derrotada. ¿Un ataque de sorpresa? Vamos a derrotar a estos mercenarios. ¡Ops! Ah, vale, pensaba que venían por mí. Van a por Sai, pero pillan. Han pillado bastante. ¿Cuáles son las armas que ellos consiguieron? No te acerques mucho. Van a por Sai. Uy, ahí han caído. Ah, no, bueno. Nada, nada. ¿Lanzas de fuego? ¿Pero cómo hicieron? Se ataca con proyectiles, ¿no? Eso puede doler. A ver. Sí. Nos clava una espada.
O vienen a por nosotros, vamos ahí. Madre mía, qué pielota. Vienes aquí, pues pillas. Otros que vienen a por nosotros. Vamos. Uy, 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 esa nos ha dolido. Esa nos ha dolido, sí. Estas lanzas de fuego son armas potentes. ¿Ves? Debes agradecerme por haberlo salvado. Nadie está escuchando. Otras lanzas de fuego para allí. No le he hecho nada. Más lanzas de fuego para aquí arriba. Tampoco pasa nada. Mira, me está quitando a este de encima, Flick. Tampoco. Vale, me voy a poner aquí. Mira, tenemos autorreparación. Nos vamos a curar. ¡Locos! Vamos a retirarnos y reponer nuestras tropas. Bueno, Victoria, han huido como unos viles cobardes. ¡Hurra! Gracias a aquellas lanzas de fuego. Buen trabajo, Ryo. Parece que su primera batalla fue una victoria. Nos hemos ganado un corto descanso. El ejército de Highland está descansado por la larga campaña. Tal vez atacarán otra vez mañana o después, una vez que descansen sus tropas. ¡El ejército Highland! ¡Los soldados Highland están atacando otra vez! ¿Qué? ¡Eso es locura! Forzará a sus tropas exhaustas a atacar otra vez. Ese Luca está lleno de sorpresas. Esto podría ser malo. Bien, todo lo que podemos hacer es luchar. No podemos dejarlos que ganen. Bien, ¿están todos listos? Listos. No se olviden, el otro lado también está cansado. ¿Pero qué locura es esta? Más bien todos aquí otra vez. Soy el general Kiba, comandante de la tercera compañía del Royal Highland. Yo lucho por el honor de Agares Blight, rey de Highland. Soy el general Soren Yi, del segundo Royal Highland. Me avergonzaste en la última lucha, pero eso ya no ocurrirá. Nadie deja la fortaleza. Defenderemos este lugar a toda costa. Aquí vienen ellos. Vale, ahora tenemos que... Ahora sí que nos han pillado por sorpresa, estamos defendiendo la fortaleza. Creo que se ha retirado un poco. Ryo, ¿te acuerdas de los controles? Selecciona la unidad que deseas mover. Que sí, hombre, que no... Después, selecciona tu destino. Lo tomas, ¿verdad? Bueno. Luego, selecciona tu acción. Me parece que sería mejor esperar ahora. Sí, obviamente. Vale, están bajando. Tiene arqueros, se me da un poco de miedito, nos golpean de a distancia. Flick se va situando. Ryo, has usado para ordenar, ahora te voy a explicar el menú especial. Primero, selecciona confirmar en un hex vacío. No sé qué me quería decir, pero... Nos están acercando peligrosamente. Víctor sale ya aquí de primeras. Una espada. ¡Maldita sea! Ya no pueden trabajar. Las espadas de fuego, o sea, las lanzas. Ah, vale. Esto es como para que lo lleve Apolo o eso, sí. No, vamos a llevar nosotros. Vamos a esperar aquí. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Cómo podría pasar ese gran ejército por la selva? ¡Idiotas! ¡Síganme! ¡Vamos a destrozarlos! Vale, esto se llama sándwich.
en mi país. Vienen los arqueros a atacarnos cuerpo a cuerpo. ¿Estáis locos o qué? ¡Porquería! Esto no puede... Es todo mi falta. ¡Locos! ¡Destruyanlo todo! Vale, derrota, como que nos vamos porque nos van a hacer la piel aquí. Parece como que no teníamos ninguna oportunidad. El fuerte está perdido. Todos, sepárense y escapen. ¿Estás herido, Ryou? Parece que estás bien. Bueno, oh no, Pilika, tenemos que salvar a Pilika. Ven conmigo, Ryou. Iré contigo. Gracias, Ryou, vamos. Madre mía, la niña. Todos aquí que han dado sus vidas por defender este fuerte. ¿Eh? Vamos a derrotar a estos islandeses. Solamente el capitán de la unidad aguante. Sí. Vale, auto. ¿Aún vive? Bueno, nos quita muy poco. Otro auto. Vale, ya que he derrotado. Da un florero que no quiero para nada. A ver qué pasa aquí. A derrotar a los soldados primero, luego por el capitán. Este es nuestro fuerte y lo vamos a defender. No lo vamos a defender. Estamos buscando a la pobre Pilika. Vale, un auto ahora. A ver si lo derrotamos. Todavía no, aún aguanta. Pero bueno, se hace muy poco daño. Ahora ya sí que cae. Vale. Son floreros, tío. Vale. Aquí había algo. No, aquí ya no hay nada. Tenemos que bajar las escaleras, ¿no? Aquí está un friki Víctor. Ryou, es peligroso estar aquí. Apúrate y aléjate. Tú corre adelante, nosotros no te preocupes, tenemos algunas buenas ideas. Ah, Pilika no está aquí. Pilika no está aquí, debe estar arriba. Pensaba que estaría aquí abajo. No sé qué traman estos aquí, pero vamos. Tampoco me quiero quedar a comprobarlo. Bueno, espérate. Nos viene un highlandés. Ataque del amigote. Todavía, como siempre, aguanta el capitán. Ahora un auto. Vale, ahora ya sí que lo derrotamos el del auto. Vale, subimos arriba. Más soldados de Highland. Hacemos la unite. Y luego queda el capitán que la vamos a derrotar del auto. El auto. Muy bien, aquí. Hacemos nivel 11. ¿Dónde está la Pilika? ¿Aquí?
¡Oh, Dios mío! Gusanos cobardes. ¿Está más preocupado de enfrentarse a estos tipos? ¡Ayuda! Estoy tan harto de oír eso, cerdos estatales. ¡Cállate, mocosa! ¡Estás echando a perder mi diversión! Obviamente vamos a por ella, aunque sea... ¡No, no! ¡Mocosa! ¡Te cerraré la boca para siempre! ¿Qué? ¿Vienes a salvar a esta chiquilla? ¿De veras? De veras palabras valerosas. Dejadme que te cuente algo. En este mundo hay hombres débiles y hombres fuertes. Los hombres fuertes lo toman todo y los hombres débiles mueren. Así es como el mundo fue diseñado. Ahora les mostraré cómo funciona, debiluchos. ¡Alto! ¡Alto! Siéntense tranquilos y miren, gusanos. ¿Y qué si salvan a esta muchacha? Más vale que piensen en sus últimas palabras, porque ustedes son los siguientes. Mocosa, ¿qué cosa? ¿No puedes hablar? Tranquila, he cortado cientos, miles de cuellos. Puedo hacerlo con los ojos cerrados. ¡Alto! ¡Alto! Me encantan esos ojos, tan débiles, tan llenos de miedo. ¡Dios, me encanta esto! ¡Por aquí! ¡Apúrate y ven! Arrojé todas las lanzas de fuego en la caldera del sótano. Estarían en cualquier momento. ¿Ves? La próxima vez las protegeremos mejor. ¡Apúrate! ¡Corre! Si lo logras, ve a Musa. Podemos descansar ahí. ¡Apúrate! ¡No te mueras ahora! ¿Qué? Mal esta pequeña. No pondrás tus cochinas manos en mi fuerte. La próxima vez tampoco perderé. ¡Espera! ¡Tú! Haré que te arrepientas del hecho de haber sobrevivido este día. Vale, corremos aquí por el bosque. Y... bueno, el fuerte en llamas. Hemos tenido que salir pitando. ¿Estás bien, Pilika? ¿Qué cosa, Pilika? ¿Eh? ¿Pilika? 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 Ella no puede hablar. Respóndeme, Pilika. Por favor, Pilika. Llámame tío otra vez. No te preocupes. Ella solo está en estado de shock. Tienes razón. Apuesto a que tienes razón. Se pondrá bien. Estoy seguro de ello. Pilika. Ryou, este lugar no es seguro. Apurémonos y vayamos adelante. Víctor dijo que podíamos descansar en la ciudad de Musa. Parece que tenemos que ir ahí. Vale, pues nos vamos a ir hacia Musa, el fuerte y todo quemado. Qué pena, ¿eh? Bueno, nos vamos a Musa. No sé quién llevamos en el equipo. Bueno, vamos aquí con los últimos. Gen, Zanza, Mili. Vamos aquí un poco con los que hemos ido reclutando. Y bueno, esta zona ya es territorio Highland, ¿eh? Aquí ya no queda nada. Tres lobos que vienen aquí. Sí, lo he hecho mal porque está Gen detrás, no cambia la formación. Tenemos la unidad del amigote. Y ya, derrotados, así que nada.
Formación por si acaso. Nanami atrás. Tantas de corto, así que también que se venga Yogui atrás. Vale, se va a Pilica del grupo. ¡Pilica! ¿A dónde vas? Es demasiado peligroso ir sola. ¿Dónde está? ¿Pilica? Sigámosla, Ryo. ¿Por qué te metes aquí, Pilica? Con que aquí estás, Pilica. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Hay algo ahí? Oh, sí, ahora recuerdo. Marx, el padre de Pilica, su trabajo era cuidar de algún santuario. Este debe ser el lugar. ¿Qué es esto? ¿Hay algo inscrito aquí? Ryo, mira esto. Este escrito dice: mi amigo y yo sellamos nuestros pensamientos aquí. Lamentamos profundamente no haberlos podido hacer uno. Han Genkaku. ¿Este Genkaku? ¿Podría ser el maestro Genkaku? ¿Qué significa esto? Vale, no sabe cómo teletransportado. ¿Qué es esto? ¿Dentro del santuario? ¿Pero por qué estamos dentro? Tú que sigues la senda del destino, heraldos que convocan las estrellas del destino, adelante. Para tejer tu destino, debes primero lograrlos. ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Se supone que tenemos que ir adelante? Vale, Yogui se une al partido. Es como súper místico esto, ¿no? Vale, ahora esto va solo. ¿Fuerza? ¿Estoy buscando fuerza? Ahí vemos lo que parece ser un Yogui de joven, que se está mirando. ¿Quién eres tú? Yo soy Yogui. ¿Desde la primera vez que te vi? Ña, 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 ña. Chiquillo adoptado. Hijo de cobarde. El dojo de tu padre es una basura. No vengas aquí, Ryo. Podríamos contagiarnos tu enfermedad de cobardía. Detente. Si te vas a burlar de Ryo, puedes tomarme a mí. Ahora no hablarás tan grandioso. Hijo adoptado de cobarde y chiquillo rico. Ja, 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 ja. Ojo, que viene Nanami por ahí. ¡Eh! ¡Esperen, pequeños asquerosos! ¿Estás bien, Ryo? De una u otra manera, seríamos amigos. Saltando la valla. Que no eres capaz de ver. ¿Eh?
¡Apúrate! ¡Mis manos se están cansando! Solo un poco más. ¿Puedes verla? ¿No es mona? ¿Eh? ¡Apúrate! Solo otro... Bueno, vemos ahí... Esto parece el palacio, ¿no? Que estaba en... ¡Eh! ¿Qué están haciendo ahí arriba? ¡Caray! ¡Esfumémonos! Nunca estoy triste, porque tú estás... Está bien, bueno, recuerden, es un secreto. De acuerdo. ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo? Vamos, dígamelo. Bueno, verás... No está permitido decirlo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, está bien. No, es un secreto entre muchachos. Va. Creía que aquellos días serían para siempre. Desde hoy todos ustedes son miembros de la Brigada Unicornio del Ejército Real Highland. ¡Alcen sus cabezas con orgullo! Hemos caminado por las mismas rutas porque... Si lo logramos, pero de algún modo nos separamos, regresemos a este lugar. Así nos reuniremos. Prométemelo, Ryou. Lo prometo. Vamos, Ryou. Elegimos la vida o la muerte juntos. Ryou, si estás aquí, respóndeme, Ryou. Estoy aquí, Ryowi. Yo confiaba en ti, siempre. Ryou, Yowi, me pregunto si algún día volveremos aquí otra vez. Algún día regresaremos. Porque nos dependíamos mucho. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Una alucinación? ¿Ryou, lo viste también? ¿Qué era? Jóvenes seguidores del destino, hemos mirado en sus corazones y han sido testigos de su carácter. Tú eres la de antes. ¿Quién eres? Yo soy la heredera de la Puerta Runa, la guardiana de las puertas entre los mundos, la que vigila las grandes balanzas del destino. Aquí comienza la recolección de las estrellas del destino. Aljabas del destino. El futuro no puede ser visto. Una de las 27 runas reales les ha reconocido. Oh, seguidores del destino, la senda está ahora abierta a ustedes. ¿Nos reconocieron? ¿Es eso lo que esa visión era? Sí. La runa te reconoció. La runa comienzo, que permanece durmiendo más allá de aquí, es necesaria para completar tu destino. Párense enfrente de las puertas y levanten sus manos derechas. Les será dado poder para alterar el destino. Piensen y luego decidan. El poder no les otorgará paz.
Las tormentas del destino causan miseria para muchos, y pocos podrán calmarlas cuando comiencen. Si no desean poder, regresan al mundo afuera. Poder. Runa. El poder de las 27 runas reales. ¿Qué harás, Ryo? Ya que necesitamos poder, Ryo, echemos una mirada. Solo quiero ver qué tipo de poder es. Ryo, estoy yendo hacia la derecha de la caverna. Tú ve hacia la izquierda. No, no podemos ir al otro lado, ¿vale? Nos encontramos ahí a Yowie que nos dice... No, yo voy a ir por aquí. Tú ve por el otro lado. Este es... Ryo, ¿puedes oírme? ¿Estás listo? Levantamos la mano derecha. Yo... Hay gente a la que quiero proteger, así que necesito poder. Vale, es un escudo y una espada. Son dos partes de una misma runa, ya os lo adelanto. Ahora tengo poder, el poder de la runa. Ahora tengo una oportunidad. Bien, regresemos. Regresamos y si vemos... formación no, fuerza. Escudo brillante. Tenemos una runa en nuestra mano derecha. La runa del escudo brillante. Se les ha otorgado el poder. Ryo, tú tienes la runa del escudo brillante. Yowie, tú tienes la runa de la espada negra. Son los dos aspectos de la runa comienzo. Vayan ahora. Vayan y escriban sus propios signos. ¿Qué pasó? Dime. ¿Estás bien? Gen-Gen estaba preocupado. ¿Un sueño? No creo que fuera un sueño. Ryo, enséñame tu mano derecha. Entonces, no fue un sueño después de todo. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Sí, estoy bien. Estamos bien, Pilica. ¿No, Ryo? Vámonos. No sabemos cuándo el ejército Highland vendrá aquí. Y tenemos que seguir. Vale. Se unen todos aquí al convoy. Vamos a dejar aquí ya el capítulo de Suikoden, ¿vale? Y bueno, como veréis... Yogui tiene la espada negra, que es pues la runa que ha recibido él. Aquí vemos pues esto que tiene. Yo tengo la runa del escudo brillante, que cura y también hace daño. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy de Suikoden 2. Que si es así, que apoyéis la serie con vuestro like y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Cabeza! ¿Qué dices? Tenía que hacer eso, ¿eh? ¿Sí? Pues no.